Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿andarán por la playa? ¿Estarán bien a pichingas, no a pichingas? ¿Cómo están? Yo bañándome, mire, niña, usted acaba de venir de la Poza del Tigre ahorita. De la playa. Uh-huh. Allí me pasé quitando la sal en la Poza del Tigre. Mire, ahorita vengo de la playa, va que bien morenita me veo. Uh-huh. Bien ricachona me veo yo. Ajá. Va que sí, pero mire, tengo hambre, hijas lindas. A preparar un menjurje para estas ricas y deliciosas. Una sopita de pescado frito le voy a preparar, amor. Sí, pescado del que sea, hija linda. Con que vaya frito y una sopita bien hechita, amor. Mire, corazón, ya se las tengo limpias. Limpias, limpias. Uh-huh. ¡Happy Easter! ¡Happy, happy! Mire, el Rafael fue a pescar. ¡Hola, amor! Mire. Cuatro trajo, viera. ¡Qué chulas usted! Mire. Bien hermosotas las cosotas, mire, hacer la fritita, voy, mire, y voy a preparar una sopita, y mire, sopita de pescado frito. Mamayita, ahorita se nos va esta goma perra que nos manejamos, ¿verdad, niña usted? Mire, niña usted, sí, sí, mire, voy a preparar el menjurje, hija linda. Pues lo voy a hacer al chilazo, después platicamos, amor, porque viera que el hambre me está gruñendo la tripa, mire. Este es sazonador total, usted ya sabe, hija linda. Mira, esa es sazonador total, porque así, mira, solo voy a calentar el aceite, bendito sea el Señor, niña, que anoche ya tengo mis aceites limpios. Vaya, era tiempo que trajeran esta tapita para abajo, mira, al fin tengo ya mi salita, hija. Ahí salí chipusteada por mi sal, mira. Hola, hola, mira, le vamos a poner una cucharadita de sal de ajo, esta es mi preferida. Ni como solo son cuatro pescaditos, una media. Es que me encanta esta volada, niña. Esto, mira. ¡Hola, hola! Mire, sopita de pescado le voy a tener, amor. Sí, hija linda, eso le voy a tener, amor. Sopita de pescado. Mire, vamos a ponerle paprika. Mire, paprika. Vamos a ponerle esta sal ácida, mire. Hola, hola, mami. Esta es salita ácida. Uy. Hola, hola, cosita bonita. Con una buena sopita para que amarre, mire. Y lo que no puede faltar en un platillo, los salvadoreños, hija linda. La mostaza. Deje que el aire le salga, hija linda. Sin miedo al éxito, mamayita. Ni sin miedo al éxito a embadurnar bien estos pescados, corazoncito. ¿Ni? Hoy no le voy a echar limón, bicha. Hoy no le voy a echar limón. Mira. Hoy no le quiero echar limón, sino que un poquito de salsa. Salsa soya, mira. No, si ahorita mamayita el hambre me está haciendo a mí. De variar, hija linda, de variar. Pero ahorita, hija, le pongo manos a la obra yo. Voy a sazonar los pescados para irlos a freír. Mire. Y ya voy a hacer la sopita. Ya tengo un poquito de agua aquí, mire, amor. Pero mire, yo quiero que vea cómo es que los voy a... Mire, ya están limpios. Cualquier pescado, hija linda, que sea comible. Mire. Que sea comible el pescado, mi amor. Mire. Esta sopita le va a quedar riquita. Lo importante es que vayan bien fritillas estas animalas, mire usted. De que queda bueno, hijas lindas. Mire, ya ve que hoy en este tiempo, niña usted. Mire, pero aunque este tiempo, el otro tiempo, cualquier tiempo que tenga hambre, hija linda, y ganas de preparar algo diferente, mire usted, ya tiene algo más, mire. Porque no crea que solo esta temporada se come pescado, no, hija, y todo el año se come. Mire, echémosle adentro, mire. Mire. Ahí está, bien. Hoy no le voy a echar limón, porque como le eché aquella sal ácida, niña, es lo mismo. Es lo mismo. Mi.
a que vayan agarrando un ratito en lo que yo preparo la sopita, hija. Mira, voy a ir a freír esta voladita y voy a freír tortillas también de aquellas delgaditas. No las saqué, ya las voy a sacar. Ni con tortillitas fritas, hija linda. Y el hombre, mira, está dormido ahorita. Mira, el bello durmiente. Así que cuando ya se levante, ya va a estar la sopita, amor. Mira. Ni a mi mami. Mire, corazoncito. ¿Y usted? Vino de pelado de bañarse, dice el Rafa. Vino de pelado. Usted queriéndose quitar la gran goma que tiene, va, niña. Porque mire, tiempo santo ya no hay, hijas lindas. Mire, el tiempo es todo el tiempo, va. Porque Dios nos da todo el tiempo. Mira, ahorita abundan los bolos, hija. Mira, hija linda, que vayan bien, este. Mira, bien marinaditos, mire, niña. Mira, mire, yo en cuanto lo hago de un modo, los hago de otro. La onda es que ya frito, hija linda. Mira. Y bien cocidito. Esto se va de paso. Mire, qué chulo. Ayer le fue bien en la pesca al Rafa, mire, niña. Ahí está durmiendo otra vez para irse, dice. Mejor usted. Mire, qué chulo este pescado, niña. Mire. No sé, le fue bien al Rafita. Ay, se me antojaron desde anoche, usted. Le digo, Rafa, una sopita, le digo yo. Pero mire qué temprano estoy cocinando, hija linda. Tempranito. Vaya, mire, están bien sazonaditos, mire, amor. Ya ahorita ya solo voy a hacer las... Voy a preparar la sopa. Y mire, ya la tengo listo. Mire, solo de ir a freír. Shh, shh, dijo mi mamá. Mire, ya están marinaditos aquí, ¿ves? Al chilazo, mire, amor. Al chilazo, mire. A ver, que me voy a lavar bien las manos, hija linda. Y voy a quitar este trapito porque este voladito de cuidado, amor. Mira, ya están sazonados los pescados. Ahora, miren, aquí tengo mi agüita, pero tengo que... Necesito este hoyito. Ay, no, no es este. Mira. Aquí vamos a poner un poquito de aceite, mi amor. No, ahora esto es ya para la sopa. Los pescados ya están sazonados, mi amor. Sazonarlos a su gusto. Mira. El ajo, niña. El ajo. Aquí le voy a poner ajo porque esto es a sofreírlo, mi amor. Si ahorita voy al chile, hija, al chile. Espérese, hija, voy a lavar el cuchillo porque fíjense que no todos los cuchillos los enchuco y después ya no. Mira. Ya no me ajusta. Todos los que tengo. Ay, sí, niña. Una cara con olor a jabón. No, hombre, chula. Una cara con olor a jabón. Ahorita voy a sofreír la cebolla, el tomate, el chile verde. Para echársela a la agüita aquí, mire. No, que queda rica esta sopa, queda rica, niña, usted. Mire, cómo le fue anoche. En el santo entierro. ¿Cuál santo entierro, niña? No le quedó chance de ir. Ya sé que por estos rumbos no hacen nada de eso, va, niña, usted. Pero no está de más, ni es pecado preguntarle, va, niña. Ajá. Por unas sí, otras no, ¿verdad? Porque hay unas que ya están canonizadas. Ajá. Y ya están comulgadas, va, usted. Nosotras no, va. Mira, aquí estoy picando cebolla, bicha, porque esto lo vamos a sofreír bien sofrito. Mira, aquí tengo un puñito de cebolla, aquí tengo un buen ajote. Mira, hay que quitarle la cáscara a este ajo porque está durita esa cáscara. Mira, ahorita, y le voy a echar verduras, hija linda. Ustedes saben que a mí me encanta la verdura. Mira que los pescados de esta noche que los trajo Rafa, niña. Me antojaron, que una barbaridad.
pero yo en sopa le digo yo al Rafa, si no quiero echarle marisco ni nada. Si usted quiere, le puede echar una bolsita de camarón. Yo como aquel día comí camarón, hija linda. Mira. Ajo sí me gusta, jampale bastante este volado. Le voy a echar otro, niña. El ajo no es malo, hija. Dicen que hay quienes que no les gusta el ajo, pero ya cocido bien, se comen todo, hija. Mira, ya cocido se comen todo, amor. Pues sí, niña, usted, cuénteme, que usted no me cuenta, pues. No tenga pena. Si aquí nadie se da cuenta de las cosas, niña. Mira, cómo le fue. Haga bien picadito, mire, la cebolla. Mire, cebolla y ajo. Esta sopita que queda rica, hija. Esta levanta el más caído. Sí, levanta cualquier caído, hija mía. Usted sin miedo al éxito. Vamos a picar chile, hija Lena. Chile. Ay, lástima que hoy no tengo, niña. ¿Cómo se llama? No tengo hierbabuena. No, porque con hierbabuena queda riquísima esta. Mira. Pero igual, levanta el caído también, hija linda. Con hierbabuena y sin hierbabuena, lo levanta. Mira. Un pedacito de cada cosa, mira. Pero que vaya bien sofrito. Después la vamos a dejar ir al agua. De último voy a dejar a freír los pescados, hija. Primero necesito hacer la sopita, amor. ¿Qué más le voy a echar? Ah, los tomates. Freí bien la cebolla, chula. Freí la cebolla y el ajo, chula, para que suelte el aroma, chula. Aquí le voy a deshacer le voy a echar una crema de marisco. Ay, hija mía, mira, ahí está la cebolla ya sofrita. La mira, va, niña, usted, va que la mira. Mira, de que queda buena esta sopa, hija, ya va a ver, mi amor. Va a quedar riquísima. Ahí va el chile verde, mire, hija. Mira. Ahí va el chile verde. Mira. Vamos a lo que vamos, hija, ahora cocinar, rico, porque ya el hambre a mí, usted sabe que me anda haciendo churruy, me anda haciendo ya churruy, voy a pegar la mentada zanahoria, hija, porque le voy a echar verdurita, le voy a echar papas, le voy a echar una calabacita, zanahoria. Mire, ¿cómo le fue, pues, hermana? Cuénteme. Es que usted no me cuenta nada. Pruébele el culito al pipián. Fíjese que estoy bien contenta porque fíjese que ahora que fui a la tienda, me encontré unas muchachas bien jovencitas. Mire, vino mi ayuda idónea. Ay, cómo te amo, Rafael. Mire. Y mira, ya preparé los pescados. Anda a calentar el aceite, mamá. Va. ¿Ah? Vaya. Hasta que te lo ganes. Semana Santa, Ani. Vaya, pues, Ani. Hoy es Semana Santa. Semana Santa, pero así comen los pajaritos. Rafa, deja de tocarme y están las hermanas. Hoy lo que te mereces es una gran penquia, porque hoy se le va que hoy. Ah, si hoy en la mañana se breguen a los bichos. Ah, wow. Sí, porque ahora que para que crezcan los hipotes. Ahora era, Rafa. Ya ni me acordaba de eso. No, porque te hubiera dado duro, babo. No, me dieron duro cuando estaba chiquito, pero ya no ando duro. Bueno, mi nana me va a decir, Rafa. Ajá. Yo te quería dar duro, Rafa. Yo te quería dar la boca. Anda a poner el aceite, Rafa, a calentar mejor. ¿Ah? No jodas, Rafael. Bueno, yo como no sé quién es mi papá, vos tenés razón de decirme así.
Ajá. Mira. Hola. Mira, vamos a echar un poquito de sal para que, si no, el tomate no suelte el jugo. Ya va el Jani a freírme los pescados, hija, ya los va a traer. Y voy a sacar las tortillas, porque después que me fría los pescados, vamos a freír las tortillas. Vamos a sacar el quesito duro. Esta sopa, mamayita, va a quedar. Levanta al dormido, porque mira, ya lo levantó. Uh-huh. Mira, niña, vamos a echar un culantro con achiote para que quede bien, bien rojito, no quede push, rosadito. Te va a hacer un platón de sopa bárbaro. Mira, ya va sofrito el ajo, la cebolla, el chile verde. Mira, ahorita tengo cilantro y tengo apio, mire, amor. Mira, se lo vamos a echar ya al agua, hija. Mira, ya tengo el agua. Mira. Mira, ahí está, mira. Aquí tengo mi cumbito. Mira. Aquí va el cilantro y apio, mira. Mire que yo estoy bien contenta, ¿sabe por qué? Voy a seguir así. Porque estas muchachas bien jovencitas y me dijo, muchas gracias porque con usted he aprendido a cocinar, me dijo. Y mire cómo son las cosas. Dice la muchacha que ellas son de Copapayo, hija linda. De allá de la hacienda. Saludos, mamayita linda, que no me acuerdo, no les pregunté el nombre quizás, hijas. Pero muchas gracias, mis corazones hermosos. Muchas gracias por la motivación. Ajá. Tan lindas. Muchas gracias. Sí, usted, yo me siento bien bendecida, bien contenta. Vaya, hija. Que buscaras una cacerola para que me los echaras ya fritos. Allá están las cacerolas. El volado para, mira. Allá están. El trinchichinchi. ¿Ah? Pues sí, niña. Mire, ¿en qué quedamos usted? Mire, voy a poner aquí un poquito de pimienta con comino. Poquito, y es para la sopita ya. Teiquirísima, mira. Ahí va la pimienta, mira. Poquito, no mucho. Yo siempre me gusta echarle un poquito de sal porque fíjese que yo siento que la muelo mejor con la cosita esa. Bien. Cuando le calcules que ya está caliente, Rafael. Pero donde se ve dorado es cuando se le da vuelta, porque para que no se pelen. Mira esta cacerola, está bonita. No voy a irme a fregar. Está bien. Yo los pescados fritos son los que yo quiero aquí ya. Uh-huh.
quede molidita la pimienta, mire, y el comino, niña. Mire, hija linda. Vaya, niña, usted, allá se lo voy a echar a la agüita, mire. Vaya, mire. Ahí está, mire. Ahí está, mire. Espéreme, aje para allá, hija linda. Ahorita, mire, voy a picar la verdurita. Faz tu faz. Mire. Del tamaño que usted quiera, hija linda. Si la quiere grande, la quiere chiquita. Oiga, qué linda, ya empiezan a venir las... A mí me encanta el sonido de las palomitas. Miren, ahora ya les voy a poner agua. Ni comida, creo que todavía tenían un poquito. Las mostugonas me fascinan a mí. El canto de las palomitas. Miren. Ya estoy hirviendo el agua. Ya vio todo lo que le eché al agua, va, hija linda. Oiga, es el agradecimiento que me dan. Le puse a la fuente de, allá, aquí al frente de la casa, y a la de aquí de atrás. Uh-huh. Hoy todo el año me han visitado, fíjese. Porque hoy no dejé de ponerle su comidita. Lástima que el frío usted... Les congelaba el agua. Pero viven, va. Mira. Voy a lavar esto. Me ha levantado a la mitad, ando buscando pescado y aquí en cada vez. Ay, Dios mío, qué pasa, que el chupo se los había llevado ya. Está dormido, hijo lindo, pero anda hueviando ni bien poder. Bien, ¿quiere? Miren, hija, si usted quiere a la agüita, usted puede echarle este mariscos, camarón, almejas, cualquiera. Yo no quiero. Pero esa es opción, mami. Esa es opción, ¿ok? Esa es opción. ¿Sabe que sí lo voy a ampar? Es un melón. Mira, le voy a echar un elote. No tenga miedo. Mire, la onda es que comamos verduras. Uh-huh. No, queso no lleva. Queso aquí, queso allá. Lo importante es comer y que vaya bien cocido eso, hija. Sin miedo al éxito, amor. Uh-huh. O si no quiere, los cose aparte los elotes. Y ya, mira. De que todo está comible, todo está comible. Mire, lo voy a partir en tres. Ay. Tres, dije, y cuarto me salieron. Ajá, mire. Ya me los echo ya. Vaya, mire. Ahí está, mire.
vamos a echarlo, vamos a hacer el estilo salvadoreño. Primero el elote porque es duro, chula. Si le sale un pelito es del elote. Vale. Y después vamos a poner la demás verdura. Vamos a mira. Ahí está, mire. Aje para yo que lo ando como calzón quitado a usted. Lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo. Va. Ay, no. Necesito un... Mira, para batir la crema de marisco. Ay, no quiero mojar la tablita. No quiero mojar la tablita, pero necesito deshacer este chunche. Necesito de... Pero fíjate, le doy gracias a Dios porque así mucha gente, mire, esta cipota, yo me alegro cuando la cipota, porque a mí todo el tiempo me... ¡Ay, que te hace videos para gente viejita! Por aquí me han dicho a mí así, va. La gente, usted sabe, que no tiene que hablar. Me dice así, fíjese. Y le doy gracias a Dios porque viene allá en El Salvador, unas muchachas bien jovencitas me fueron a ver. Y mire, hoy una muchacha bien jovencita, le calculo unos 24, 26 años, por mayor. Ajá. Mire, bonita la bicha. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Que no encuentro un volado para deshacerlas, hija. Ay, es que tengo otro para afuera, lo tengo. Ay, hombre. Aquí lo voy a deshacer. Eso es medio frito. No, bien frito. ¿Bien frito? Sí, es que esa vez se le echa así. Ajá. Bien. Rafa, no es cochino. Aquí la gente te está viendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Te está viendo la gente. Ya te voy a poner la cámara para que te miren. Te de vergüenza. ¿Qué estoy haciendo yo? Ya te voy a... Después de... Solo dos pusiste, ¿verdad, doña Gula? Para que lo sigan bien. Uno, porque después del pagar el otro no cabía en otro. ¿No? No. ¿Sí? Vaya pues, Rafa. Vaya pues. Vaya, niña, ustedes miren. Aquí vamos a poner agüita. Vamos a poner una crema de marisco, miren, niña. Una crema de marisco. Ya las dos le voy a echar, niña. Las dos le voy a echar para que me queden quesitas. Porque esto le da... ¡Ay! Para que quede sabor a marisco. Ajá. Porque Rafa sopa ya. Sopita dice que quiere. Vamos a ponerle un poquito de agua. Y el volado. Esta sí huele, mira, bien rico, puro camarón huele, mira. Ahorita solo el elote le he echado a la sopa, hija. Mire, aquí le voy a echar de la heavy cream, mire. Crema para los frijoles. Mire, niña, no, así que y alambre, está viendo, va, hija linda. Ahorita lo peló. ¿Lo pelaste vos? Ay, para que vea, papá, que es perro cocinar. Quita los chuchos de ahí. Mire, voy a poner las verduritas ahorita. Voy a poner las verduritas. Ya todas están las verduras, mira.
Para que se llene, hija. A ver. Vamos a esperar que herva. Mira, vigiar a aquel hombre, ¿no? Yo sé que todavía no era tiempo de darle vuelta al pescado, le dio. No, mira, vigiar. Qué rica está la carne del marisco. Vaya, hija linda, voy a partir las tortillas. En lo que hierve eso, ve que allá me están friendo los pescados. Ahorita yo estoy preparando la sopa. Mira. Cuando hierva le voy a poner esto. Mira. Si usted quiere que la sopa le quede así como más con color, échele más achote. Uh-huh. Yo le voy a echar otro poquito más de achote. Pero no me acuerdo dónde lo tengo. El achote, niña. Uh-huh. Ay, ya lo tengo. Ay, es que vieras que como yo soy una chiquitolina y las babojadas se las ponen hasta por allá uno. Mire, le voy a echar un poquito. Aunque ya está rosadita la sopa, pero le voy a echar un poquito de achote. Mire. El Rafita me está ayudando a. Mire, me voy a echar otro poquito de achote. Para que quede bien papucho. Bien, papucho. Uy, ya va a ver qué rico vamos a comer, hijas lindas. Sopita de pescado frito. Le voy a preparar, amor. Es que si no, meto los cuchumbos, niña. No quepo en este rinconcito. Sopita de pescado frito le voy a preparar, amor. Sientes de cosita bonita, ¿ah? Ahorita, corazón. Mire, ya la tengo aquí listita. Ahorita lo que voy a hacer es la tortilla, porque ya Rafa ya me frió un pescado, ¿viste? Ese hombre va al quickly. Va al pastufas. Rafa no anda con pajas, mira. Vamos a freír de esta tortilla que es para taco. Ay, yo no tengo ganas de tortillas, niña. Pero si usted quiere echar unas tortillas, échela. Yo no tengo ganas. No, porque sabe que para un buen salvadoreño, te faltan las tortillas, vos. Te faltan las tortillas, vos. Mira. Oh, la voy a echar allá las tortillas. Ah, ya tengo ahí. Las voy a poner aquí, las tortillas. Mira. Partirlas así en cuadrito. El aceite ya está caliente, se me va a hacer más chiche, mira. Más que este jarro desculado, usted cuesta llenarlo. Uh-huh. Mira, está hirviendo la sopa. Sí, tengo abierta la. Mira. Ahí está, a ver. Ahí está. Sopita de pescadito frito le voy a tener, mi amor. Vaya, hijas. Ya está, mira. Ahorita voy a. Poquitas me van a quedar del otro paquete, mira. Para no tortear. Te voy a. Mira, está hirviendo allí, mira. Uh-huh. Mira. ¡Pura vida, mami! Ya tengo listo allí. Mira. El aserrín. Mira. Al rato, mi corazón, al rato me voy de regreso. Pues ya casi. Tengo que pagar, hija, primero, antes de irme. Para sacar fiado, otra vez.
Mira, hay que tocar la verdurita para ver si está. Todavía no está. Todavía no está. Mira. Sopita. ¡Ay! Los cebollines, hija. Los cebollines, amor. Uh-huh. El cebollín va encima. Uh-huh. Mira. Aquí está, tengo cebollín. Ay, me encanta este voladito, fíjense. Uno cuando está bicho va, que casi nada le gusta a uno. Otro picuriche bien que le gusta a uno. Uh-huh. Otras babosadas que no alimentan ni el cuerpo, sino que se lo joden. Bien le gusta a uno. Va, niña, usted. Uh-huh. Mira, aquí tengo cebollín. Todavía está durita, bicha. Porque le voy a echar espinaca también. Ay, es para allá, hija linda. Pero va que de lejito me miran, amor. Uh-huh. Le voy a quitar el rabito a los cebollines. Mire qué bueno. Ay, a mí me encanta, me encanta. Pero antes, yo me recuerdo que de estos no habían antes, sino que como allá hay cebolla fresca. Eso es que le llamábamos cebollín nosotros, al tallo de la cebolla. Y esa es otra cosa. Ay, pero a mí los tallos son riquísimos. Mi sobrina me llevó dos cebollotas, hija. La Lupita, la hija de Armando. Viera, chula las cebollotas, hija. Lo primero que me harté fueron los mentados. El mentado tallo. Porque si no se lo come uno, se marchitan. Uh-huh. Mira. Se marchita. Aquí lo voy a poner. Vaya, hija. Mire, voy a echar ya la cosita esta que tengo aquí, mira. Mira. La crema esta, mira. Ya lo vamos a probar como está de sal. Porque necesitaba echarle la cremita esta, mire. Esto nos va a quedar espesito, mire. Me está viendo, niña. Vaya, pues mire, porque después no me pregunte, porque después me olvidan las cosas a mí. Mire. Mire. Ahí está, mire. Mire, espesita le va a quedar. Porque la sopa esa marinera, si usted quiere, yo no le voy a echar camarón esta vez, ni almejas. En otra vez, yo así la quiero, mire. La sopita de pescado, nada más, hija. Mira, la vamos a probar como está de salita. Mira. Que quede espesita. Ay, hija, puro pescado, puro camarón seco, ¿sabes? Pero le falta salita. Mira. Ay, no, qué rica sabe, bicha. Con las tortillitas esas fritas, hija. Mire usted. Mire con la cual estoy. No le digo. No tuviera cucharón, chula. Por joderlo hacer, pa' chula. Vaya, mire, hijas lindas. Ahora le vamos a echar lo que come el Pope. Mire, espinaca. Sí. Espinaca, mire, esta sopa va a ir más que potente, potentísima va a ir, mire. Por eso yo le digo, esto levanta al más caído, hija. ¡Vaya, Juana! ¡Amárrate el bloomer! Uh-huh. Y esta tortita la voy a hacer allá también. Sí, llévatela ya. Mire, hija linda. No, si esta sopa, mamayita, mire que ni la hemos tomado y ya está haciendo reacción. Mire. Si ese hombre ya tiene una sonrisa de oreja a oreja ahí. Mire. Ahí está, mire, que quede espesita la sopa, mire.
Pero si se pasa de espesa, hija linda, échele, mira, échele agua, hija, échele agua. A contarte por poco, dijo la Polali. Uh-huh. Ahí está, mira. Ahí está, ve. Mira, una cremita bien deli deli, mira. Ay, ay, ay. Qué rico sabe. Mira. Le eché un poquito de agua más. Mira, hija linda. Aquí otro ratito le sacamos la anemia, mira. Mira. Que quede espesita. Pero si usted tiene una retajila de gente, sámpele bastante agua ya. Mira. Ahí está. Mira. Mire, mire. Que quede espesita. Mire. Ahí está, mire. Mamayita. Voy a probar otra vez de salvicha. ¿Cómo está? ¿Qué hierba? Es, mira, sopita, es como cremita. O caldito, ¿cómo le dice usted? ¡Ah! Mamá mía. Voy a echar la maña, mira. El consomé de pollo no lo he echado. Mira. Es que yo sí, esos polvos me tienen, pero bien. A gusto, papá. A gusto. Mira. A gusto. Ustedes saben. Consomé, dija. Consomé. Mira. Consomé. Aquí lo tengo, mira. Para que vea que no es paja. Mira. Ahí está. Usted podrá decir, chulita, eso no lleva elote. Déjelo, mamayita linda. Déjelo, no sea igual que mi mamá. Porque mi mamá era bien piqui para comer. Ay, no. Ay, Julia, le decía, que no miras que el culo cuela todo. Vos comés y ya estuvo, le decían mis tías a mi mamá. Y yo ay, mami, le decía yo, no diga nada, solo coma. Porque aquí no es su casa, le decía yo. Mi mamá le valía riata. Mira. Ya va a estar esa sopa. Esa sopa se le echa ya de... Que hierba bien, hija linda, ya estuvo. Mira. María. Hoy vamos a picar el... Puede picar cebollín, cilantro. Yo como ya le eché cilantro y apio, usted vio, va. Mira. Qué hierba. Que va parejito y ese volado ya estuvo, hija linda. Luego ponemos el pescado y la bañamos. Si usted el perol es grandote, deja ir así los pescados, mire. Pero si es chiquito, si la olla es pequeña y le van a quedar todos amontonados, mejor tenga ahí el puño frito y así se los está echando al plato y le pone la sopa. Y los demás menjurjes, yo solo de pescado quiero, hija, no quiero más volados, pues. Ay, mire. Sin frente me está bien. Oh, mira. Es opción, ¿sí me entiendes? Pero que queda rica, hija linda. Ya va a ver las cebollitas. Mire, echarle el quesito duro. ¡Ay, oh, hija linda! Mire, a mí no me gusta, usted sabe lo picante. Y le doy gracias a Dios que al Rafael ya no come picante. Es que le hace daño lo picante, hija linda. Su estómago ya no se lo tolera. Bendito sea el Señor. Mire, ya está, mire. No le digo que tarda más uno hablando. Mire. Espesita, mire. Un color bonito, igual que sus mejillas, mire, Jalena. Aquí estoy picando el cebollín. Mire. Si a usted le gusta esas salsitas picantes, allí a cada plato le puede echar. Si a usted le gusta, los puede echar enteros allí. O si no, las salsas esas que usted prepara.
Le queda rico. A mí no me gusta. Ya está todo, hija linda. Ya está. Voy a ayudarle al hombre. ¡Ani! Mire qué fresquito. Si usted quiere picar cilantrito con cebollita, también, hija linda. Mira. Yo en este caso voy a echar este cebollín porque ya le había puesto. Mira. ¡Vámonos, chile verde! ¡Qué rico! Mire, hija linda. Ve. Ay, no lo tapo, hija linda, porque si no, mire. Se me viene todo. Mira. Ya está. Ya está. Mira, ver. Mira, voy a ir a ver, hija linda. Sí, ya está mi. Ah, voy a hacer el aserrín. Voy a hacer el aserrín. Yo no sé por qué se pierden las tapaderitas de estas babosadas, niña. Ahí está la babosada sola. ¿Quién está volado, Fer? Está sucio. Ahí está. Ay, voy a guardar la lechita. La crema. Digamos que usted no tiene de esa crema, pero tiene de la otra, hija linda, iguales. Ay, ya le había puesto todo ahí. Ahorita estoy, mire, haciendo el aserrín. Este es aserrín de queso, porque en las tortillitas o en la sopa, hija linda, también lleva esto, mira. Sí, el limón si no me gusta a mí echarle a esta sopa, pero hay gente que veo que es loca, le dan para limón. Nosotros no. ¡Nya, mi mami! Ahí está, mira. Y que fui a comprar unas cositas y una parte quité de la mesa y las otras no las he quitado, bichas, porque yo no quito, nadie quita nada. Ahí está, mire, hijas lindas. Ay, gente, muchas gracias. Vaya, niña. Ya está, mire. Si a usted le gusta como un chilito, ya está, mire. Mira, a ver, allá al hombre y no le han quemado los pescados. Vamos. ¡Rafa! ¿Ya están? Voy a apartar las cosas de la mesa porque mire cómo tengo. Acabo de ir a comprar, mire qué chulo los tomates que acabo de ir a comprar. Yo los dejo afuera porque fíjense que si los meto hacia adentro, nunca se me maduran. Y a mí me gusta el tomate madurito, no me gusta todo payulo como mis. Mire qué chulo los tomates que acabo. ¡Ya estamos!
Tráelo. Y las tortillas ahí bien se ve cuando se están dorando. Este está bueno. Mira, $7 de tomate. $7. Ya están los pescados, voy a traer. Ya vengo. Trael. Ya están las tortillas también. No, hombre, vaya usted. Mire. Ya está el pescadito. Sopita de pescadito frito le voy a preparar, amor. Mire. Mire, niña. Ya está, hombre. Vamos a buscar el voy a traer el plato, hija. Voy a traer un plato bien grande. Si tiene una olla, póngaselo, hija. Mir. Mir. Espéreme, le falta todavía. Mire. Mire qué rico sabe. Mira mi madre. De aquí le vamos a poner tortillita. Mira. Y este es el especial del honey, mire. Voy a poner este abajo. Mire. ¡Rafi! Mire, mire las tortillitas, mire las tortillitas, bien fritas, mire. Cuando usted pone la tortilla aquí en la sopa, agarra un sabor bien, bien espectacular. Espéreme. Hoy sí. Mire. Mera marra, mamayeta. ¿Está viendo, va, niña, usted? Mire. Sopita de pescado le voy a tener, amor. Mire. Sopita de pescadito frito. Ahí está, mire. Mire. Ya le digo, si usted lo tiene en un perol grande, usted lo deja ir allí. Yo, este volado está chiquito y ve que solamente es para nosotros, para Rafael. Mire. Y para mí. Y como yo no puedo cocinar poquito, hija linda. Mire. Así, espesito, mire, corazón. Mir, dígame usted, ¿a quién no le gusta la espinaca? Es raro, y contado el indio feo que no le gusta ni. Mir, zampe el elote, mire, para que se llene. Mir, ahí está, mire, corazón. Mir. My God. Mir. Vaya, entonces viene usted, la tortilla aquí le agarra un sabor, mamayita, que usted ya sabe. No hay necesidad, mir. Mire. Honey. Honey. Come on here. Mire. Mire. Ay, niña, usted. Mire. Mire. ¿A quién no le va a gustar eso? Dígame usted. No, si es el más aguadito, sale de aquí. Mire. Quítate el bloomer, María. Mire, corazón. Mire, ve. Ni a mi mami. Aquí viene lo que es él. Porque mire, primero van a agarrar esto así, mire. Ahí está, ve. Rafi. Ay. ¿Quién te llama? No te engañes, Ani. Bye, que sí, mecha. Bye. Bye, están las otras. Uh-huh. Están más tostitas, tostadas.
Mira, aquí vienen las demás tostaditas, mira. Ahí ya está. No hay juez, me echa. Hoy sí, Rafael. Hoy sí. ¡Amárrate el bloomer, María! Bloomer. ¡Mire qué rico sabe, hija! ¡Amárrate el bloomer, Rafael! ¡Amárrate! ¡Sentate ya, Jani! ¡Sentate! ¡Sentate, Jani! ¡Mire qué rico sabe! ¡Ni a mi mami! ¡Mire, niña! Ya ve, el querer es poder, mire. ¿Cuándo está el mejor restaurante? En su casa. Mira. Ay, sí, señora madre. ¡Popeye el marino soy! ¡Ah, ah! Es que en mi país nosotros les decimos sopa, bicha. Yo soy salvadoreña. Eso es sopa, crema, caldo, pero nosotros los salvadoreños entendemos a lo que, si me entiendes, si nos dicen de caldo ya sabemos que es sopa, si nos dicen crema ya sabemos que es una sopita. No somos así tan, oh, eso es caldo, eso es no sé qué, no. Mire, excuse me, decime, una porción más de tortilla frita, por favor. Excuse decime. Me. Excuse me. Yes, sir. Give me tortilla frita. Vamos, si vas a hablar inglés, háblame bien, que te voy a entender. Excuse me, lady. Así tenés que decirme si te la crees. Allá las meseras en El Salvador, Rafael, son pilas para hablar inglés. No me vas a ni mirar. Mejor decime, oiga, disculpe, muchacha, ¿me puede traer una orden de tortilla? Como un buen salvadoreño. Va, niña. Pues. Vaya, niña. Mire, hoy le vamos a preparar una orden de tortillitas fritas al maestro. Mire. Una orden de tortillas fritas. Se le pone un colchoncito de quesito. Mira. Otro colchoncito de esto. Estas tortillas es para los dos. No crean que él se come todo eso. Mira. Otro colchoncito. Mira. Oiga, ¿cómo le hacen? Vayas tú. Voy ahí por una madre. Oiga. Mira. Tortilla frita, mi amor. Mira, con un pescadito. Ya ves. Voy a traer un buen platón para mí. Entonces, mi Jani. Entonces. Mire, a él le puse bastante espinaca porque a él le gusta la espinaca, igual que a mí. Se me caen los dientes, dice. ¿Y por qué vos? Mira, yo que tengo postizo. Vos no me han caído todavía. Si estas son de tostaditas, vea. Este es tostado, no duro. Con lo duro sí se te caen los dientes, pero con lo tostado, crunchy, no. Con aquel gran changuirón que estás jalando así, que eso es duro, con eso sí. Pero con lo tostado no se te caen. Mira. Hasta el hombre. ¿Un plancha para Jani? Jani. Calladito estoy aquí, ¿no? Calladito. ¿Usted quiere callarle la boca a su marido? Darle buena comida. Y después, mire. Segura anemia, pa' fuera. Y ahí, después, más nochecita, ahí me cuenta. ¿Cómo le fue? ¿Va? Mira. Ay, voy a hervirme el mío, bicho. Voy a traer mi. Ay, pero en ese platillo no me va a caber a mí. Riquísimo, baja. Mira, es crema, no le echamos limón. Sí, allí sí queden unas gotitas de chile, así, mire, ve. Pero ese hombre le hace daño. Ahí donde ve, él quiere ponerle la gotita de chile, pero le hace daño. Mire que acabo de comprar estos plátanos, viera qué chulos están. Como acabo de ir a la tienda usted. Mira. No, aquí no hay necesidad de pastilla azulita. Va que tu marido las toma. Este hombre no, hija linda. Alimentarlo bien, hija. Pastilla más que al hospital lo pueden mandar de un ataque cardíaco. No, no le des de eso, hija. Dale sopita, levanta muerto, levanta al caído. Levanta al anémico. Y baja el calzón también, hija linda. Va usted. Mire, a ver, también fresquitos, mire, ve. 69 centavos cada plátano, mira.
Ni cuatro, yo quisiera que se me maduraran, pero a ver, primeramente, hay veces que se me maduran. La última vez no se me maduraron, fíjese, niña. Vaya pues, hijas lindas. Ha sido un placer, ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Ya les enseñé, ya platicamos un ratito más. Mire, esa comida son buenas, niñas, bien alimenticia. Alimentan el alma, el corazón, el cuerpo, las reacciones. Mire que no son malas, niñas. Malo es no comer o malo es que... Malo es que las coma todos los... No, pero fíjese que yo he oído usted que la gente que come pescado todos los días, dicen que la gente es bien potente, dicen. Sí, pero nosotros para el pescado allá, las 500 comemos pescado, niño. Mira, eso es riquísimo. Uh-huh. Y ya estuvo, mira. Un pescado, un plato de sopa y ya estuvo, mira. Uh-huh. Y él es hombre que está fuerte todavía. Tiene que comer como hombre, no va a comer como bichito, niña. No va a comer como bichito. No, y no va a comer como mujer tampoco, va. Mira, hombre que le gusta bien alimentarse bien. Dice la María Flores, chulita, yo me hice los taquitos de pescado. ¿Verdad que sí, mamita? Bien fácil, va, hija. No me llega a que prendas, hija linda. Hoy ya aprendiste a hacer la sopita de pescado frito, mira. ¿Verdad, amor? Es fácil, hija. El querer es poder. Salir del confort en el cual que uno se mete o lo meten. Uh-huh. Uh-huh. Este caldito está, pero... Potente, barraja. Potente, ¿no? Uh-huh. Potentísimo. Potentísimo. Mira, está la sopita. Están los pescaditos, está la tortillita. Mira, yo ya me voy a servir el mío, mira. Si usted la quiere que quede más ralita, sámpele más agua, hija. Yo no. A mí me gustan así, es porque es como una cremita. Ya vas el mío, hija linda. Vaya pues, mis amores. Se me porta bien, que nada le cuesta. Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Y nos vemos otro día, mis chicas guapas. Muchas gracias a todos los que me regalaron like y a los que no también, muchas gracias por tomarse el tiempo y de estar aquí. Y gracias por todo, oiga, hija linda, porque usted existe para cosas buenas. No crea que solo sirve de piedra de tropiezo. No, hija linda. Esas son piedras de tropiezo y usted es un ser humano que Dios se encargó de hacer esos hermosos y bellos ojos, manos, nariz, boca, todo lo tiene hermoso porque Dios se lo hizo. Vaya, pues, linda. Mucho gusto. I love you. God bless you. Bye.